29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Estoy en el baño, estoy sentada en el suelo porque tengo a Logan aquí en la bañera. Su botella de agua nos persigue a todas partes. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Le encanta cantarle cumpleaños feliz. Y nada, le estoy bañando ahora mismo, son las 12 de la mañana. Está un poquito ñoño, está como le veo muy débil, pero es que no come apenas, entonces creo que la energía, pues no tiene energía, ya que no come. Así que ya no ha tenido fiebre desde la última vez que lo dije en el vídeo anterior, pero sí que es verdad, pues eso, que le veo como muy... duerme mucho, y bueno, le he metido en la bañera para que se espabile un poquito, a ver si se espabila, porque aquí si no, no sé qué hacer con él, porque tampoco me deja a mí hacer nada. Entonces, pues, en fin. Ay, estoy muy cansada, chicas. Duermo muy poco y muy, muy mal. Desde el sábado, o sea, duermo fatal. Ya son días, porque hoy es miércoles. Pero bueno. Cumpleaños feliz. Estoy súper cansada y también como agobiada de la situación en la que Logan está así, yo no puedo hacer nada, apenas descanso, entonces es todo como un colapso. Pero bueno, que se ponga bien, que solo sea una semana mala, como mucho, y ya volveremos a la carga. ¡Hola! Pero está como muy llorón, solo quiere estar conmigo. ¿Qué hago? Ahora ya me dice de guardar los juguetes y no lleva ni 5 minutos. Menos mal que la comida ya la tengo hecha. Hoy fui a llevarle la prueba para el cultivo y ya se supone que el viernes me llama la pediatra. ¿Qué te pasa, mamá? Es que no sé qué te pasa. El viernes nos dan el resultado para ver si tiene algún tipo de bacteria dentro de su cuerpo y así poder recetarle antibiótico o no. Ya no tiene fiebre ni nada, pero bueno, la niña sigue mal, que yo creo que es malestar propio de la tripa de una gastroenteritis. Pero bueno. ¡Que te amo! Solo duerme, estás como muy cansado. Pero bueno, que voy a ver si termino de recoger los juguetes. Y no sé qué voy a hacer, la verdad. No sé qué hacer. La cena también me la he dejado hecha porque es que luego igual, es que fatal. Fatal, fatal, fatal. Ayer ya fuimos a por el coche de sustitución, nos han dado un coche, el mismo coche, otro motor más pequeñito y de otro color. Y se supone que entre hoy y mañana nos arreglan el nuestro y como muy, muy tarde, el viernes. Voy a sacarle, chicas, a ver qué quiere. Buenas tardes por aquí, chicas. Tengo la luz de la mesilla porque estoy... como aquí me da el sol ahora mismo muchísimo. Y para que no me entre el calor, tengo todo bajado. Bueno, toda mi casa está a oscuras ahora mismo. Y nada, esta mañana un ratillo que me ha dejado Logan, he estado aspirando y fregando toda la casa. Y luego ya no me ha dejado terminar, así que le tengo que dormir. He cambiado el colchón a la habitación porque lo tenía en el salón por el calor. Y bueno, en fin, que un follón. Y nada, ahora ya como su padre ya ha terminado de comer, así que están ahí jugando y yo voy a aprovechar, me voy a poner en el escritorio porque es el ratito en el que tengo libre de poder hacer algo tranquila, aunque luego viene a buscarme, pero bueno, ahora ya como está amarillo, con su papá también quiere estar como bastante tiempo, así que voy a aprovecharlo. Me voy a tomar mi kéfir, que como sabéis siempre
Me lo tomo, todos los días me puedo tomar uno, tiene muchísimos probióticos, ya lo conté en un vídeo, pero si sois nuevos, pues bueno, os recomiendo que vayáis a ver mis vídeos. Y nada, que me voy a poner a editar, a ser un poco productiva. Solo falso, seguro que empiezo a hacer cosas y viene por la puerta. Chica, oh no, qué bueno, hola, no pasa nada, no, no la echas ahí, hay que separarlo. Por aquí, chicas, estoy en casa de mis padres, como podéis ver. Hoy es al día siguiente. Ayer por la noche dejé de grabar después de cenar, la verdad que se me olvidó cerrar el vídeo. Ahora mismo son las 3 y cuarto de la tarde. Logan ya está despierto, voy a ver si le doy algo de comer. Voy, porque a las 12 y media se durmió, estaba cansado, ahora mismo ya está llorando como siempre. Ahora se tira todo el día quejándose, llorando, pero bueno, en fin. A ver si termina ya esta semana, porque es un poco una pesadilla que parece que no termina nunca. Y nada, pues eso, voy a darle de comer, que le he hecho hoy un poquito de arroz para ver si la siento un poco el estómago. Y no sé si me vais a ver porque estoy a contraluz ahora mismo. Venga, vamos a ver. Ven, vamos a comer, ven. ¿Quieren ñam ñam? Y bueno, pues eso, me he venido aquí, mañana también me vendré aquí porque para que Logan esté más distraído, tema con el patio y eso, y no estar en casa todo el día encerrado, porque realmente allí no salgo, porque encima hace muchísimo calor en la calle, pero aquí puede estar perfectamente en el patio. Entonces, pues bueno, me he traído a los perritos, entonces como ya están aquí los perritos, pues me vendré, hoy es jueves, estaré hoy por la tarde un ratito y luego ya mañana también bajaré. Voy a hacerle esto de la comida y ya está. Buenas tardes, chicas, acabo de llegar a casa. He venido, las he dejado a ellos aquí para que se quedasen jugando, pero eso tiene que irse para la calle porque este no es difícil. Son días muy largos, muy difíciles y todo, pero bueno, me he ido a comprar. He ido a Mercadona y a Lidl y os voy a enseñar rápido lo que he cogido. Voy a beber agua primero, porque madre mía. ¿Tú quieres agua?
Y también he ido a la farmacia a por unos probióticos o vitaminas para Logan, ya que no se toma el suero. Madre mía, qué pelo. Ya que no se toma el suero, por lo menos que esos componentes que tiene el suero, que me los den con otra cosa. Y bueno, manda probióticos y vitamina D. Lo que no sé si esperar hasta mañana por la mañana, viernes, que me llama la pediatra y preguntarla si me da algo, me receta algo, o dárselo ya, porque una vez que lo abro no lo puedo devolver, pero si me espera, a lo mejor sí. Os voy a enseñar. He cogido pimientos porque buscaba los pimientos tricolor y no los he encontrado. Una lechuga romana, antes consumía un montón la iceberg, pero no me ha gustado. Café molido para la cafetera normal, porque como nos vamos de vacaciones tampoco quiero comprar cápsulas. No sé si, bueno, no creo que abierto, no se pone malo eso, ¿no? Pero bueno, No. café para la cafetera normal y corriente. Dos de leche sin lactosa para mí. Ay, pero esto es del Mercadona. Bueno, de Mercadona. Leche entera para ellos. He cogido dos también. Y pañales. Madre mía, que había barrido y he fregado, ¿eh? Y pañales de la talla 5, llévatela. ¿Talla 5? Sí, ¿no? ¿Dónde vas con esta talla, mi amor? Luego he cogido también estos cereales que me encantan y a Loga también para mezclárselo con la leche. Magdalenas redondas para él. Cruasanes normales. Está tapando la cámara. Y bocaditos de estos de chocolate. Cebollas que tampoco tenía y las que use las voy a congelar. O sea, las que no use las voy a congelar y ya cuando venga de vacaciones tengo cebolla también en el congelador. Café soluble para él. Te amo. ¿Qué? Te amo. Toallitas. Detergente de colonia. Suavizante. Y por aquí, que no puedo cogerlo con una mano, tengo media sandía. Que no la ha traído mi cuñado. No sé si es de su huerto, que se la han dado, pero bueno, él la ha probado y dice que está bastante buena. Así que estoy sudando. Me ha costado todo. No lo sé. 20 en Mercadona y 11 en Lidl, creo. Y la farmacia me ha costado 12 también. Así que nada, que voy a colocar todo esto. Voy a ver si baño a bebé porque no quiere bañarse. Vamos a ver si lo negociamos o lo hablamos. Y luego ya le doy de cenar y me doy una ducha de agua helada porque estoy agotada, cansada y con muchísimo calor. ¿Lo vamos a bañar? A bañarse. A bañarse. A bañarte. A bañarte. ¿Lo vamos a bañar? Venga. Mirad, chicas, hoy vamos a cenar una pisita que hemos ido a comprarla rápido porque ya es muy tarde y no nos apetecía hacer absolutamente nada. Así que nada, nos comemos la pizza y a dormir. Buenas noches, chicas, por aquí. Son las 11 menos 10 de la noche. Hablo bajito porque están durmiendo. Hoy he dormido a Logan en la cuna, pero bueno, os voy contando un poco en el siguiente vídeo que tengo varias cosas que contaros. Así que nada, me voy a lavar un poco la cara, y me iré a dormir. Estoy cansada. Ojalá mañana Logan ya esté mejor, coma bien, a ver qué me dicen del cultivo, pero bueno, también lo veréis en el próximo vídeo. Así que nada, que os dejo mis redes sociales por aquí por si me queréis seguir, aunque esta semana he estado un poco más ausente a raíz de que Logan estuviese malo, porque pues toca así. Así que, pero bueno, no pasa nada, que igualmente se las dejo aquí. Y nada, que no olvidéis suscribiros, darme un gusto y comentarme todo lo que queráis, que me hacéis muy feliz. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Mucho, mucho amor del bueno y muy buena vibra. ¡Chao!